la tragedia como entretenimiento. El mundo vive asolado por calamidades que hacen que la humanidad sufra todo tipo de atrocidades que arrasan con cualquier esperanza de felicidad. Nosotros las llevamos hasta su hogar para que usted pueda vivirlas en carne propia. Los terremotos. Más de 140.000 personas mueren cada año a causa de estas catástrofes naturales que aplastan los sueños de la gente que lo pierde todo. La guerra. Más de 350.000 seres humanos se encuentran cada año a sus vidas aniquiladas, destruidas y totalmente muertas y destripadas por este flagelo. El alicate. Una atroz maquinaria que irresponsablemente cercena a uñas de manos y pies, arrojándolas con fuerza brutal y homicida sobre inocentes víctimas que por cortaduras, heridas y desangramientos terminan muriendo para siempre. 1,5 millones de muertos solo la semana pasada. ¿Qué hice? ¿Qué hice, por Dios? ¿Qué hice, por Dios? ¿Qué hice? El alicate, un aparato brutalmente mortal que mata gente humana. Los huracanes. Otra particularidad de este planeta y de la naturaleza. Dos asesinos de sus propios hijos que dejaron más de 1,344,620 y pico de muertos en el último año. El vóley. Más de 754,000 hombres y mujeres mueren y ven tronchados y descuartizados sus días por practicar este terrible deporte, que deja sin vida a cada uno de los participantes que caen y fallecen muriendo cuando una pelota impacta sobre su cabeza o simple, pero trágicamente les pega en la cara. Una red y una pelota asesina. Un deporte que debería ser prohibido. Atroz, espeluznante, guacho y turro. Maremotos y tsunamis. Más de 3,564,781 millones de personas ven sopleteadas sus vidas por este planeta hijo de puta que parece gozar provocando el desangramiento y el horror de toda una civilización. Imitadores de Michael Jackson. 6 millones de imitadores de Michael Jackson murieron en el último año cuando hacían ese pasito de mierda que caminan para atrás en terrazas de edificios. Un flagelo que azota al género humano, que lucha por un poco de paz y se encuentra con la realidad de un universo psicópata y enfermo que le da la vida solo para después aplastársela. Todo en tragedias para disfrutar en familia. La agradable sensación de entretenerse con una tragedia cuando la está sufriendo otro. Tragedias para disfrutar en familia los domingos al mediodía.